Muy buenas tardes, familia, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado? Nosotros por acá, pues miren, no están jugando aquí, pero miren, ¿se acuerdan que les dije que ya se llegaba el tiempo de amarrar los marranitos? Pues se llegó la hora, se llegó el día, ya los encerramos, solo que tenemos unas cuchitas que están panzoncitas que ya les había enseñado en otro video y pues esas no tenemos que tenerlas encerradas. Porque si paren en el corral, pues se tragan los cuchitos. Entonces, las amarró, o la va a amarrar, porque ellas tienen que estar afuera. Y aparte, porque si están afuera, las podemos apersogar a que coman pastito. Porque también encerradas les enfada la comida que uno les da cuando están encerradas. Entonces, las tiene que sacar. A ver. Entonces las tenemos que sacar para pastearlas así y pues también para que no vayan a perder los cuchitos. Acá los niños, ahorita ya es tarde, los niños les trajeron de comer según ellos, miren. Ay, mis chiquitos. Ya les trajeron de comer. Papi, ¿por qué no se ponen guaraches? ¿Por qué? Porque va a tardar mucho llevar maíz a papi. Ah. Y bueno, ahí están encerrados ya. Es que está fresco. Está fresco, para les sobró el papi, ni está mal. Miren, sí. A las cuchitas, las panzoncitas, a ver papi, no te comes el nixtamal. Les estamos dando un nixtamal, pongo un nixtamal para ellas, porque también el maíz seco les afecta. Como que les seca la leche y cuando los cuchitos nacen, pues se mueren de hambre porque la cucha no tiene leche porque se les seca por el maíz. Por ese motivo es que las vamos a sacar para estarlas persogando y para darles su nixtamal. ¿Verdad, tita? Y bueno, ¿qué, mi amor? Hay tres cuchitos que van a tener cuchitos. Sí, tres, papi. Son muchas. Y bueno, ya cuando las cuchitas estén con sus cuchitos, les mostraré nuevamente. Les presentaré los nuevos miembros de los cuchis. La estrella. Y bueno, a ver, vamos a ver dónde está una. Hay una, está allá en el corral, donde ya les mostré el corral, ahí está una. Aquí tenemos otra, miren. Aquí. Aquí está otra. Y la otra la tenemos ahí adentro. Mira, va a venir. Ay, están jugando acá también. De veras, se han divertido. ¿Verdad? ¿Les gusta jugar aquí, mi amor? Papi, ¿por qué les gusta jugar aquí? Era, según hicieron carretera ahí. Están jugando, pónganse en guarachitos, papi. Pónganse sus guarachitos. Estamos jugando aquí. ¿Sí? Bien. Y la cucha toda come y come. Y bueno. La carretera empieza desde acá. Ah, la carretera según él. ¿Qué hace su papi? ¿Cómo se llama allí? ¿Una montaña o qué? ¿Por qué hicieron así la carretera? No, pues corazón, siempre los miro por acá y digo, bueno, estos niños, ¿qué están haciendo allá? Pues sí. ¿Por qué es algo como así? Ah. Es como un arco iris. Ah, un arco iris. Mm. Y sí, pues aprovechen, disfruten, jueguen mientras no caiga la lluvia, porque ya que cayó la lluvia ya. Bueno, y aquí está Firulais, Firulais. Bueno. Volvemos con algo más. Amigas, muy buenos días por la mañana. Les comento que ahorita es temprano, son como las 7 de la mañana. Y no sé si está una ladradera de perros para allá para arriba. Y vamos a... Hoy, ¿sí oyen? Y vamos a ver qué tienen allá. O a qué le ladran, ¿no? Ahorita nos vamos a ir a ver, a descubrir qué es lo que los perros miraron. Bueno, seguimos. Ay, ahorita vamos a ir a ver qué es lo que tienen los perros por ahí escondidos. Porque ahí ladran cuando miran algo o... Ahí están, ladre, ladre. Ay. Y ahorita vamos a ver qué encontraron. Lo que pasa es que tiene un chocho caramado. Sí. ¿Qué puede ser? Sí, ¿verdad? Ay.
Me voy a pasar aquí ahorita. A ver, vamos a ver qué es que tienen por ahí los perros. Vamos a ver. Está bien feo, bien húmeda. Hola, cuchitas. Hola. Vamos por acá. Porque por acá arriba está más feíto. Allá va Chessy, corre, corre también. A ver qué. A ver el mitote. Y Firulais, miedoso, él va aquí con nosotros. Él no se desaparta. Es que Firulais no quiere pasar un susto. ¿Verdad, Firulais? Vamos a ver qué tienen por ahí. Oh, miren, aquí hay agüita todavía, de lo que llovió. Agüita encharcada. Echó agua a la barranquita, bien, ¿verdad? Se ve aquí como que. Mira. Ya se juntó un montón de perros. A ver qué es lo que tiene. A ver, estamos llegando al lugar. Estamos llegando al lugar de encaramamiento. A ver qué es. Chester, Firulais. No vaya a ser una culebra, vino, que nos vaya a atacar. ¿No? Sí. Perro. Pero. No. ¿A dónde viene? A ver. Oh, espérate. Está bien feo aquí. Ah, está arriba. A ver, déjame ver por acá abajo. Tú vete de arriba. No te vas a caer. A ver si lo miro por acá. Dale, bien, no te vayas a caer. Yo voy a ver aquí a ver qué es. Y tú por allá. ¿Ontara? Yo de aquí no miro nada. Oh, ya vi. ¡Ay, no! Eso lo vino. Solo vino. Ay, michito. Sí. Eso lo vino. ¿Dónde solo vino? ¿Dónde solo vino? Ay, mi solo vino. Solo vino. Ay, michito. ¿En eso lo vino? Ese no. Ya, ch, no, ese no. Váyanse, ese es mi gatito. Ya, ch, ese no, no, ese no. Ya, váyanse para su casa ya. Mira, se cuenta que entendieron los perros, miren. Mira, bien, ¿no ves? Aunque se queda chiquito, se queda bien machote. No, yo no me voy. Hola. ¿Cómo se llama el perrito? Perrito. Ese no, déjelo. Es mi gatito. Ese es nuestro gato, nuestra mascotita. Mira, qué bueno que vinimos, no me lo iban a matar. Ocho. Este perrito es el del vecino, se llama Ocho. Está bonito, miren. Parece un perro dálmatas. ¡Vámonos! ¡Ese no! Ven, solo vino. Ay, mi chito. ¿Dónde? Ya lo perdí. Oh, ya sé. Vente. Chindo.
Mire, esta es solo vino, miren, es mi gatito. Nos quieren dejar sin gatito. Vente, solo vino. Chito, vente. Vámonos, vente. Vente. Vente, solo vino, vente. Esta es su carita. Vente. Vente, solo vino, vente. Véngase, mi chito, vente. Chito, vente, chito. Vente, bebé. Vente, chito. Vente. Vente. Miren, allá también hay agüita, miren. Bueno, solo vino, se va a bajar cuando él se sienta seguro. Porque ahorita se siente todavía con miedo. Mira a los perros abajo y le da mucho miedo. Así que lo voy a dejar ahí. Que se baje cuando él sienta que se va a librar de los perros. Porque no, hombre, si lo bajan, si se baja, lo hacen tiras. Pero sí miraron como le dije al 8 que no. Y se cuenta que el perrito entendió. De volada se fue. Vente, solo vino. Bueno, me voy. Le voy a dar por acá, por el lado de arriba. Por el lado de arriba le voy a dar. Porque está feo ya. A ver, le voy a bajar por aquí. Porque por allá está muy feo. A ver si no me pica una tarántula. Porque es, me dan mucho los animales. Vamos por aquí. Vamos por acá. Este bosquecito, ay, si lo tocan, quema como si fuera así como lumbre. No sé por qué quema muy feo. Ay, le voy a dar por aquí. Vamos a darle por acá. Y acá está nuestra cuchita que ya la sacamos a comer. Bueno, la sacó vino, yo no. En la tarde la metemos a su corral para que duerma. En el día la sacamos a comer, ¿verdad, chita? Digo, cuchita. Mira, está come, come. Estás come, come, cuchita. Sí, es que se está panzoncita, mira. Ya va a tardar mucho en tener sus marranitos. Bueno, pues ya nos quitamos la duda de lo que tenían allá los perros. Ya nos quitamos la duda. Ahora vamos a tomar café, porque no hemos tomado café, era muy temprano. Ahorita vamos a tomar un cafecito. Ay, vamos. Uy, ya empezaron a circular las motos. ¿Qué ven? Ah, ya vino y ya sacó la otra cuchita a comer, miren. Esta también es panzoncita, creo, que las demás, ¿verdad? La más panzón es de la que está acá adentro. Allá está el 8, todavía está pendiente, mira. Está pendiente que no vaya a ser otro animal. Pero sabe que es nuestro gatito. Bueno, y acabado está dormido acá. Y yo lo pisoteé y ya, le ha ido mal el gato. Pobrecito, accidental lo pisaste, ¿verdad? Sí. Vino, salió para afuera y el gatito estaba dormido en el suelo, yo creo. Y pum, lo pisó. Ahí andan los perritos. Ahí están. Bueno, bueno, bueno. Como pueden ver, Lisbeth se cortó la mano. A ver, déjame ver, Lisbeth. Noticias de hoy en día. No, se va a ver horroroso. ¡Ah! No más unos segundos. Espérate, acá se ve oscuro. Espérate, acá se ve oscuro. Échale agua, échale agua. No, no te acerques. No, pero de aquí no se ve. Échale, échale, échale. Te va a arder esta. ¡No! ¡Ay! Y no me la cayó tantito. No me la cayó arriba. Ay, 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 te va a doler, te va a doler. Uy, 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 qué horror. ¡Ay! ¡Ah! Ay, dice ella nomás. Es la espuma, que espuma, no se lo tengo. Ahorita vamos de se puede decir que de emergencia, vamos a Becucos, aquí al hospital.
como pueden ver, yo la miro grande la cortadita, no se mira muy claro. A ver, espérame. Se mira un poco grandecita, miren. Bueno, ahorita ya como que se le inflamó un poquito, pero sí se le miraba como hasta la cuerda. Entonces por eso necesito traerla para que le laven ahí bien. Yo le eché agua oxigenada, pero pues no es lo mismo. Quiero que le pongan unas puntaditas a ver qué dice el médico ahorita. Ahorita vamos para allá. Es que se mira aquí de sangre seca. Le limpiamos, pero le volvió a salir más. Estamos esperando aquí a que nos atiendan, a que salga alguien para que nos pase. Vamos a conseguir una sutura 3-0, que es un hilo de coser, creo. Miren, esta es la sutura 3-0, es para coser las heridas. Y la había peli también. Sí, para que no te duela el bebé. Señora, ¿estás en marea o sí? No, no me hace nada. No, no me responde nada. No, ya te duele, ya te siento dormido. No más. Ahí no me le eché agua oxigenada. No mires, tú no mires ahí. Porque les da también como tener. No tan tener, sino. Les da como miedito, pues yo creo. Aquí en la sala, ya salimos del quirófano, ya le pusieron su iglesia, bueno, como ven, ya vimos ella cuando estaban vendando, y ahorita ya nomás estamos esperando, el médico creo que te va a dar otra cosa, el dolor, ¿no? Sí, entonces lo que estamos esperando ahorita, ya nomás que le dé lo que le van a dar, y ya para irnos a casa. Y seguimos. Me vine toda despeinada. Sí, yo también. Vamos a agarrar el desi y me vine. Ahí está. Les atacan esta zona. Vamos a sentar aquí. Ya viene Liz. Creo que ahora sí ya nos vamos a ir a casa. Ya tenemos aquí un buen ratito. ¿Ya, Liz? Ya. Oh, te voy a hacer allá.
Ah, sí, ve, ahí te van a ver. Ahí, ¿no? Ve. No, ve. Ahí, ya te lo pego.